Juana. ¿Qué haces ahí? Juana. Estoy pensando un poco. Yo sé que debería ir, ¿eh? Yo sé pero que es claro. importante que... Y sí, es que tenés que ir, te va a hacer bien. No entiendo por qué dudás. Si vos no le tenés miedo a nada. No, no le tengo miedo a nada. No me gusta la gente, nada más. No me gusta, no quiero... ¿Los hombres? No les des bola. Así como yo, no les des bola. ¿Eh? Para vos es fácil eso, claro. Pero es una salida, nada más. Vamos a comer. Mira, si Risuti o cualquier otro tipo se intenta pasar con vos, yo... Nos vamos, ¿eh? Dale, nos ponemos ropa de Simona, ¿eh? No, pero vos no entendés, Eva. No entendés que yo no quiero que se me acerque nadie. Y pero es que no se te va a acercar nadie que vos no quieras. Juana, estamos protegidas. Confía en mí. ¿Eh? Dale, Juanita. Déjame el baño a mí también, ¿eh? Espera un poco. Dale, es que yo también me quiero arreglar. Me quiero poner algo especial. Vos también tenés que ponerte algo especial, ¿eh? Mirá que hoy no es un día común. Íbamos a salir al restaurante con Risuti. Yo no voy a poner nada especial, ¿eh? Yo me voy a vestir como todos los días. No me quiero poner nada llamativo a ver si piensa que se lo estoy provocando. Vos no tenés que pensar en lo que la gente piensa de vos, Juana. Agá, Risuti, ¿qué? Tiene una cara de divino, ¿eh? A mí me da una confianza total. Y además, acordate, no tenés que desconfiar de la gente. Juana, te hace mal desconfiar de la gente, ¿eh? Pensás que vamos a salir, que vamos a ir al restaurante. Es muy importante. Esa es la primera vez que vamos a ir solas al restaurante, ¿eh? Es una experiencia muy, ¿eh? Importante. Mirá cuando le contemos al doctor que fuimos al restaurante solas. ¿No tenés algo más alegre para ponerte? ¿Estás con mis vestidos? No te... Saca las manos de ahí ya mismo vos, ¿eh? ¡Eva! ¡No toques mis vestidos, ¿eh? Risuti. ¿Ya están? Sí. Yo no estoy preparada para salir con hombres, Eva. Y menos con alguien como Risuti. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Explícame por qué la gusta que viene acá y nos invita a ir a comer. ¿Y por qué? Nadie hace nada desinteresadamente. Todo el mundo que hace algo lo hace para algo. Menos con esa cara, menos con esa cara. No es lo que parece. ¿Sabes qué? Además, vos decís que tiene ojos tristes, ¿no? Para mí no. Para mí Juana. Tiene los ojos que no me gustan nada. Eso es lo que pasa. Juana, ¿puedes parar que estoy terminando de lavarme? ¿Que no me queda bien? ¿Sabes qué? ¿Sabes quién tiene que lavarse bien también? Los brazos y las manos y todo eso. Risuti. ¿Vos te pensás que los guantes, por más que tengas guantes, la tierra de la papa que te queda abajo de la uña? ¿Sabes qué, para? Yo no. ¿Sabes qué? Yo no voy a ir. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Cuándo? ¿Desde cuánto está? Ah, llegué recién. ¿Por qué no se da un minuto de vuelta? Porque la verdad que estoy... Mira cómo me agarró. No, no te escucho casi nada. No te escucho casi nada. No te preocupes. ¿Por qué no me avisas que está? ¿Por qué no me ¿Por qué no? Yo, discúlpenme. ¿Por qué yo las dejo tranquilas y Usted no sabe que es mala educación llegar antes del horario que usted dice que va a venir a una casa? Porque Calma, yo no estamos listas. La... Pará, Juana. Disculpe no, la bueno, que pero... un poquito... No sé qué le pasa. Hoy se levantó. Bueno, yo las dejo solas. Y... En un minuto estamos abajo. Sí, espérenos abajo mejor, sí, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Ves? ¿Ves lo que conseguís? Ahora no le puedo decir que no todo porque me escuchó. No, bueno, para, por ahí no te escuchó todo. No sé qué te escuchó. Tampoco dijiste algo tan grave, Juana. No, es tan grave lo que le dijiste. Bueno, pero anda a cambiarte. Ponete linda. Mira cómo se vistió él, ¿eh? Para salir. Sí, parece un domador de circo. ¿Qué? A mí me gusta lo que se puso. Es re personal. A mí me gusta. Sí, se puede llevar mi plato, mis cubiertos y mi vaso. Juanita, no podés llevar tus cosas. Es un restaurante. Bueno, no voy. Lleva tus cosas. Está bien. ¡Dios mío!